Uruguay será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.